Bueno, nos estamos yendo de Seúl. Estamos en Express Bus Terminal y nos vamos a Jeju. Compramos los tickets por 15.000 won por persona, o sea, $10 por cada uno más o Más menos. o menos. Y se puede ir en tren también, pero en tren salía el doble o más, salía En tren 6 salía mil. 35.000 por Sí, persona. y Y acá nosotros gastamos pagamos 30 entre los dos. 30 los dos. Ah, dura 45 minutos Nada. más o menos el trayecto, pero. Nada, es por 40 minutos, la verdad, te ahorras más de la mitad de la plata, así Che. que nos sirve. Recién acaban de atrapar a alguien ahí, le esposaron, lo tiraron al piso y lo esposaron. Y nunca sentimos. Yo justo levanté la cabeza y vi que lo estaban revolcando en el piso poniéndole la esposa, pero no se sintió un grito, un ruido, nada. Fue como si nada hubiese pasado. Qué increíble. Miren, acá están las ventanas. Después hay máquinas también para comprar los tickets, pero nosotros no los compramos ahí, porque con Pero tarjeta. las máquinas solo se puede usar con tarjeta, así que Sí. nosotros fuimos directo a ventanilla para pagar en efectivo. Pero la estación es muy moderna, hermosa. Parece de como un mini shopping. Está súper moderna. Esta es nuestra puerta. Estamos buscando la parada. Ah, sí. Final del bus. Pero pará, esta es nuestra puerta, pero ¿cuál es nuestro bus? Dice ahí. Sí, mirá, dice acá, no Ahí dice, encontralo. nada. No, Encontralo. acá dice, nada. Plataforma 8. Plataforma Sí. 8, estamos en la plataforma 8, pero ¿qué número buses? Julieta, saca la bola de cristal de ahí adentro No, y vamos pará. a buscarlo. Estamos en la puerta 8, ¿es lo mismo? Claro, estamos en la puerta 8. Y Ah, es ahí, vamos, está Shenzhou. Jeju, está. Shenzhou. Todavía no vino. Ah, capaz que es ese. Claro, vamos a preguntarles, ¿Para 14:45. qué? Alguien va a preguntar. Hello. Jeju. Jeju, yes. Ah, ok. Es acá. Bueno, hemos llegado. ¿Viste que acá te hacen ponerte el cinturón de seguridad en cada bus? En el del tour, en el de la excursión también. Sí, en la excursión también hicieron ponernos cinto y si no, no arranca. Siempre nos pasa lo mismo y no aprendemos más. Siempre elegimos los últimos asientos de atrás del todo, que son los peores, porque están arriba de la rueda y se mueve mucho y te marea mucho. Pero Pero es nada. mejor porque te vas divirtiendo. Vos porque no le pones onda, Julieta. Onda, onda tengo en la panza de mareo. Pero el bus bastante modernito, bastante moderno. Muy limpio, allá con su pantallita. Estamos en Jeju, acabamos de llegar y ahora tenemos que buscar cómo llegar a nuestro alojamiento. Bueno, acá en la estación hay un GS25, que es un supermercado muy común acá, como el 7-Eleven, y acá unas donitas. Donitas en mano mientras buscamos cómo llegar a la guest house. Unas buenas doritas. Por 7.000 won, que son, ¿cuántos son 7.000 won? Son $5. $5 compramos 3 donuts. Cuatro. No, 3. Lo otro no sé qué es. Sí, 4 donuts. Nos vamos en bus, nos tenemos que tomar el bus 5001. Creo que sale 1.500 won y tenemos que esperar acá. Así nos bajamos del bus y nos toca caminar como unas 5 cuadras hasta el alojamiento. Acá no hay metro, solo bus. Así que nos filmamos arriba porque no volaba ni una mosca, había un silencio bárbaro. Lo que se siente acá, sí, es más tranquilidad, más paz que en Seúl. Como les No. decía, en el bus no se escuchaba nada. Subimos, no quisimos filmar porque no se nos daba cosa, pero había como una cajita para pagar con efectivo. Pagamos, nos sentamos y todo el mundo calladito. Bus marca Kia. Porque Kia es una marca coreana, igual que Hyundai, igual que Samsung. Yo todos los bus que he visto eran Kia o Hyundai. Sí, que son marcas de acá, locales. Pero está lindo, miren. Son 6:30 de la tarde y, o sea, sin ser por el tránsito, que es lo único que hace un poquito de ruido, cuando pasa el tránsito ya no se escucha nada. Esto es una iglesia. Sí. Que esta es una ciudad bastante turística, creo, por lo que estuvimos viendo, estuvimos leyendo, es bastante turística. Me gusta pila, ¿eh? Miren qué lindo el paisaje con las montañitas atrás. Y se
supone que por esta calle está nuestro alojamiento. Se supone que del lado de enfrente... Esto está todo en coreano, poneme la traducción. No, pero si es un hostel tiene que decir... En inglés. Por acá, me parece. Se supone que es esto, pero esto es una florería, no entiendo. ¿Es acá? Sí, pero está cerrado. Ah, ¿acá? Ah, no jodas, te dejaron un cartel, Julita. No, hay un cartel con mi nombre. Jodeme. Hola, Julita González. ¿Esta es la pensión? Sí, esta es Dana Guesthouse. Te guiaré hasta tu habitación a través del memo. ¿Pero te dejan la contraseña acá afuera? Sí, tranqui, o sea, ¿puedo ser yo? Como que no, y está la clave acá, o sea, a la calle, ¿entienden? Entonces sí. El cartel en la calle y la clave está acá. ¿Ya lo arrancamos? Tranqui, ya lo, o sea, la sabe todo el mundo. No. Pará. Ok, otro de... Ah, ¿tenés que poner asterisco? Sí, siempre. Ah, porque eso es otro detalle. La mayoría de los alojamientos acá no tienen recepción, no hay nadie. O sea, vos entrás por mensaje, ellos te explican o te dejan indicaciones y arreglate. Mira, acá hay otro cartelito. Mira, González, por favor. Ah, hay que dejar los zapatos. El segundo piso y el nombre de la habitación es este. HR Room. Ja. Eso es como... Me hace acordar a los juegos estos de siguiendo las pistas. Sí, te dejan papel. Estoy siguiendo la pista. La pista de Blue. Las pistas de Blue. Ah, capaz que no se ve nada. Este es el primer, debe ser el primero, ¿no? Ay, oh, ya estoy cansado. Ja, ja room. Ah, pará, sigue dejando indicaciones. No, en serio, este es como el juego de las pistas de Blue. Miren, la cocina. Wow, bonita. Está limpia. Linda. Dispenser de agua, obvio. Que acá todos los alojamientos tienen dispensador de agua, heladera, cocina. Esto nos salva la cabeza. Pará. No hay hornalla para cocinar. Bueno. Continúo. Aquí. Juevita González. Ok. La llave. O sea, fíjense cómo es el tema de la seguridad acá, que te dejan un cartel afuera a la calle con la clave para entrar, con las indicaciones de cuál es la habitación y con la llave puesta en la puerta. Y... Benvenuto. Bueno, aceptable. El cobertor, como siempre. Por acá ya les contamos, o no sé si les contamos, pero en Asia las sábanas, no sé, no existen. O sea, es o un acolchadito o una manta finita para taparse, pero no existe el juego de sábanas como tal. Hay como unas manchas acá de un líquido elemento. ¡Ay, otro cartel! Bueno, este es el otro cartel que nos dejaron, que básicamente nos dieron instructivos. De que acá hay toallas, de los baños y la cocina que es compartido, de dónde podemos conseguir más toallas. Acá te dejan toallas, toallitas, cepillo de pelo... Y secadora. Esto lo hemos visto en los tres alojamientos que hemos estado acá. Hay secadora. Y esto se los voy a mostrar, que seguramente, si estoy en lo cierto, esta toalla es chica. Efectivamente estoy en lo cierto. Parecen toallitas de mano, ¿vieron? Bueno, acá en Corea la gente se seca con este tamaño de toallas. O sea, acá no existe el toallón. O en algunos lugares sí, pero son para turistas más que nada. Pero este es su tamaño de toalla de ducha. Y baño compartido. Hasta ahora acá en Corea nos ha tocado baño privado, pero ahora toca compartido. Y esto es muy típico acá, te dejan shampoo, acondicionador y jabón, siempre, y siempre lleno. Y hay pasta de dientes también, siempre hay, para uso común. Hay algunos lugares en los que los tarros son chicos, otros, el alojamiento anterior eran unos tarros gigantes. Y por acá, duchas. Bueno, súper lindas. Siempre suelen dejar calzado, porque por lo general la gente acá se lo saca para entrar a las casas, entonces te dejan como el calzado de la ducha. Prolijo y limpio, que es lo importante, así que aprobado, la verdad. Precio está bastante bien. En un principio reservamos 2 noches
que nos costaron $42 las dos noches. O sea, $21 por noche, que para los precios de acá está excelente. Ha sido lo más barato que hemos conseguido, así que yo creo que por ahora, al menos lo que estamos viendo, por ese precio está excelente. Veremos qué tal pasamos la noche acá. Bueno, hoy salimos a caminar, a conocer el pueblo. Anoche, después de que llegamos, salimos a recorrer un poco y nos topamos con un evento religioso. Era como un festival. Y era entrada gratuita. Entramos y habían unos niños con una orquesta cantando. Se ve que era una canción de la iglesia, de la religión. Y después de que cantaran los niños, hicieron como... O sea, habían otras personas, como con un vestuario ahí muy colorido. Y hicieron como un ritual, no sé si sería otra religión o qué. Pero estuvo bueno. O un vestuario típico de acá de Corea, del pasado, con sus trajes y sus instrumentos. Bueno, ahora estamos recorriendo acá la zona antigua de Jeonju, con sus callecitas tradicionales. Es súper pintoresco, súper lindo para venir, aparte al lado hay como una montaña y un mirador y poder subir y mirar los techitos de arriba. Miren, vas caminando y te topas con muchos lugares así, que son como para subir y te metes como entre la naturaleza. Está lleno de ardillas. Sí. Lleno, qué linda la naturaleza. Una ardilla, amor. Está como todo rodeado de verde, súper lindo, miren. Allá están, a lo lejos están los rascacielos. Nosotros estamos en la zona de las casitas antiguas, pero es una ciudad bastante grande. Miren, esta es la zona de murales. Hay más murales. Son tipo anime, ¿no? Sí. Es como un barrio que tiene todo murales. Entonces se supone que vos vas caminando por las callecitas y por todos lados hay murales. Este es como un barrio bastante alejadito de ahí del centro. Ah, no bastante, pero está alejadito. Está súper lindo, súper tranquilo. Acá todos los lugares que entras así, estos barrios, estas comunas así chiquititas, están siempre vacíos, nunca hay nadie, parecen barrios fantasmas. Miren todos los grafitis que hay acá, son un montón. Y esta es la residencia de algún fanático de las Tortugas Ninja. Yeah. No, qué lindo. Acá lo que hemos visto es que hay mucha gente que en sus casitas tiene muchas plantas. Y huertas, mira acá. Huertitas, plantitas, muchísimo. Miren, todas las entradas están decoradas. Y en todo lo que son las casitas antiguas y todo eso también tienen todas plantitas afuera, en las entradas de las casas. Es muy pintoresco. Ahora esta parte es la de los grafitis y es como más colorida y todo, pero después es la zona de las casitas. Es muy linda también. Michael Jackson, Marilyn Monroe. Mira, John Lennon. Más plantas, más florcitas. Esto es un restaurante. Miren qué lindos que se ven todos los techitos. Esos son todos los techitos de casitas antiguas. Los caminos son súper lindos, de piedra. Estas son todas las casitas viejas. Hanok se llama. Hanok. Villas Hanok. Hanok es el tipo de construcción. Construcción tradicional de techito negro, con tejas, en madera. Todo madera con partes de hormigón. La parte de abajo es de hormigón siempre. Son como raras porque está el muro y enseguida está la casa. Sí. No tienen como... ¿Ves todas las casas iguales? No tienen como patio. Todas las construcciones estas, con las letras chinas, obviamente, que ya se los contamos en el video del palacio que visitamos, de por qué tenían, todas las construcciones antiguas tenían letras chinas. El estilo que tiene Corea, el estilo que tienen las calles de Corea, wow, es muy hermoso, es divino.
Me encanta. Vas caminando y sentís como que estás paseando por, que estás paseando por una película, por un cuento de Un cuento coreano, un cuento un cuento chino. así. Igual las construcciones son muy. La arquitectura de Corea antigua es muy parecida a la china. Exceptuando la basura, ¿no? Acá está, hay una huertita, como les decía. Hoy sí. Para atrás tienen de todo. Hay mucha huerta, muchísima, mucha casita de artesanía. Bueno, esta zona es súper turística, entonces hay mucha, mucha artesanía, mucha venta de cosas. Corea nos está encantando. Sí. Es precioso. Miren, alquilan los hanbok en todos lados para que te le saques una foto en todo, cualquier rincón. Por acá cualquier rincón es fotografiable. Aparte hay mucho callejoncito que te metes para adentro y salís en otro Hay lado. uno. ¿Se ven? Estos callejones así. Está lleno. Este es el soju, la bebida tradicional coreana, que es como un licor de arroz. Y dicen que es muy parecido al vodka, pero tiene como un toque dulce. Y ta, yo lo quiero probar, pero no sé, no me animo porque me da miedo. No, no quiero emborracharme, no quiero sentirme mal. Y ni siquiera lo puedo compartir con Martín porque Martín no toma alcohol, así que no sé. Igual no me quiero ir de Corea sin probar el soju. Así que me voy a comprar una botellita. Tenés que Miren acá, es una casita típica en plena construcción. Tiene toda madera, con la teja característica de acá del barrio. Pero después es toda madera con algunas partes de material, claro, como las paredes. Pero miren esto que me resultó re extraño. Está el tirante de madera, un mármol, apoyado arriba de una piedra, no arriba de la tierra. Está apoyada arriba de la tierra. No tiene cimentación para abajo, es súper rara. Miren acá la parte esta. También apoyada arriba de la tierra. Carretillas, palas, escaleras, andamios, todo acá afuera. Es que nadie va a tocar nada, nadie se va a robar nada. Es increíble la seguridad que hay acá. Todas las tejitas acá, ¿no? Todas negras. Están pesaditas. Y son tejas. Bueno, acá los cables. Un contador de luz tirado. Ya entramos como en la parte más tradicional. Y miren lo que hay acá. Que hay un río. Un río artificial. Todo solo para que quede lindo y pintoresco. O sea, ¿quién se le ocurre? ¿Sí? Queda súper lindo con el paisaje, ¿no? Porque vos ves así todo el río, con las casitas antiguas, todos los localcitos que te venden cosas. Y te sentís que estás caminando como adentro de un cuento. Muchas cafeterías, muchos restaurantes. Cada ciertos metros hay como un desnivel y se siente como una cascadita. Las entraditas de auto que ponen por encima. Es como una placita con su cascadita. Esta zona está bastante adaptada al turismo, ¿no? O sea, está preparada para el turismo. Entonces, claro, está toda súper linda. Y mucha planta, muchísima planta. Sí, y más cafetería, más cafetería. Se toma mucho café, mucho. Tranquilo, tranquilo. Está dando la bocina. Y café helado, ¿no? Acá vas a comprar un café en cualquier lado y está helado. Bueno, nos pasó el otro día que fuimos a comprar café y no nos dimos cuenta de decirle caliente. Solo imaginamos que como en todo lado te sirven el café caliente. Claro, das por sentado que el café es caliente. Y cuando nos llamaron para entrar en el café, hielo tenía. Y tal, y ya no le íbamos a decir no caliente. Si así es como lo toman ellos, o sea, es lo Sí. normal. Si vos lo querés caliente, lo tenés que pedir caliente. Miren acá, el soyucito con la cabecita de nepe, fruta caramelada por todos lados. Miren, esto es comida ficticia, ¿saben? Acá se hace mucho que hacen comida así de mentira para exponerla, para que la gente vea lo que va a comprar. ¿Eh? ¿Qué tal? Creo que es este el quesito, Julieta. Pero tiene pollo. ¿Está bueno? ¡Oh, era picante! ¿Eh? Está re picante. Mira mal que era medio. Tiene pollito como en una salsa picantita tipo barbacoa. Tiene queso fundido y ketchup por arriba. Está rico. Y por todos lados van a haber siempre maquinitas de este estilo. Está lleno para sacar tu llavero o diferentes cositas. Eso y las cabinas fotográficas, ¿no? Que hay un montón. Son locales, que no hay nadie, nunca no hay gente y tenés un montón de cositas para elegir, para ponerte gorritos y todo. Y entras a las cabinas, pagas tu tiquecito, digamos, y te sacas las fotos que quieras. Hay por todos lados, una al lado de la otra. Está lleno, lleno de chicos. Se ve que ahí vienen muchas excursiones de niños.
los ves a los niños con los hanbok y con los grupos de con alguien, con un referente, se ve que, no sé, algún docente o algo. Van como varios grupos y los llevan al palacio, los llevan a la iglesia, los llevan a tal lado. Como en todos lados, ¿no? Que siempre en el colegio tenías como esas salidas escolares. Sí, debe ser eso, supongo, no sé. Sí, es como que entran todos juntos a los lugares turísticos, pero después los ves como todos separados, se ve que los largan. Súper raro, ¿no es como... Es que acá como... no pasa nada. No, los largan y ves un par comprando acá, ves cinco comprando allá. Es un nuevo día en Zhengzhou. Estamos yendo a Deoxin Park. Creo que se pronuncia así. Deoxin o... Nada, las pronunciaciones las dejamos. Si alguien sabe coreano, que lo ponga en los comentarios. Le escribimos ahí el nombre. Es como un parque y está a unos 2,5 kilómetros del hotel nuestro. Y estamos yendo como para ver algo diferente, no sé. Caminando. A ver qué tal. A ver la calle, a ver qué hay. Y alejarnos un poco también del centro más turístico. A ver cómo es nomás. Miren, esto deducimos que son las plantaciones que tienen las huertitas de todas las casas. Y la gente viene a venderlas. No sé, suponemos que es así porque hay muchas personas, sobre todo personas mayores, así con sus puestitos en la calle. Sí. Yo para mí son la gente que plantan sus huertitas, mira acá. Y vienen y venden acá. Para sí, mí. Eso es bien de huerto. Mira pescado acá, en el medio de la ciudad. Cangrejos, tremendos cangrejos. Está bueno igual que permitan que la gente así mayor pueda vender sus productos de sus huertas. Porque en Seúl hemos visto mucha gente mayor así, juntando cartón, juntando botellas, juntando latas, porque las jubilaciones acá son malas. Entonces, mucha gente mayor que no le da para vivir su jubilación, ¿y qué hacen? Salen a vender botellas, a juntar botellas, a juntar lata. Entonces está bueno que les permitan vender sus verduras, que ellos plantan en sus huertas. Todas las casitas de acá que tienen un patiecito, tienen una huertita. Y se ve que ellos mismos vienen y venden sus boñatos, sus cebollas, sus puerros. Sí. ¡Hola! Muy simpática, muy amable la gente acá. Ni bien vio la cámara, el señor empezó a saludar. Bueno, acá encontramos en una panadería, caminando por acá por la calle principal, una panadería que vendía alfajores. Ajá. Pero extraño, porque yo compré con crema de frutilla, que no me gusta mucho, y Julieta compró chocolate blanco y adentro tiene un merenguito. Y este tiene así la cremita de frutilla. No hay como los alfajores de nuestro país. A mí me gustan, a mí chocolate negro no me gusta. Los alfajores. Me gusta el chocolate blanco, pero no es lo mismo. Está rico, güey. Sí, está bien. Menos mal que me compré el chiquito, porque yo sabía que me iban a palagar. Está. Tiene como un merengue de frutilla y tiene como una mermelada también. Una mermeladita de frutilla. Sí, acá. Bastante bien. El dulce de leche no existe, obviamente. No. Oh, hay uno con dulce de leche. Después la textura de la masa es media parecida a los alfajores de Uruguay, pero no. Me quedo con los míos. Bueno, acabamos de llegar a Burger King y les voy a mostrar los combos. Estas son las maquinitas. Acá tenemos. Ponemos inglés. Y acá nos salen todos los combitos. Este es del juego del diablo, de juego de Play. Es un combo basado en ese juego. Que sale 20.000 wones, que son alrededor de $15. Son dos hamburguesas, dos Coca-Colas. Y acá son dos Coca-Colas, dos hamburguesas y dos papas. También sale alrededor de $15. Después tenemos los combos nuevos que sacan acá en Corea. Luego los premium. Estos es alrededor de $7, $6.50. Y aquí los Whopper. Después hay fritas, bastoncitos de mozzarella, estos están buenos. Cheese balls, canastitas de fritas con queso. Salen alrededor de $2.50. Y luego la bebida y los helados. Los helados solo hay de mango.
no hay otro tipo, solo de mango, sale $1, vendría a ser como un conito más o menos. Y este es el sandado común, con chocolate o mango sol, casi $2, y esto también casi $2. Mati se compró un combito de camarones. Bueno, acá me vino una hamburguesita que tiene carne. Minúscula. Sí, tiene carne y tiene, ¿cómo se llama? Rabas. No sé. Pará. Sí, rabas son. Paréntesis. No hay combos vegetarianos en Burger King acá. No hay combos vegetarianos en Burger King acá, ni en Malasia, ni en Filipinas se han encontrado. Así que, papitas. Acá tenemos la burger con su carnita y la rabita ahí. La rabita parece que estuviera cruda. Pero es igual una hamburguesa común de Burger King, solo que le ponen la rabita. Pero está buena, está buena. Está picante, le ponen picante a todo. Sí, las papas también están picantes. Qué hermosa plaza. En el medio de la jungla de cemento, un rinconcito para sentarse, hamacarse. Es una maquita, ¿viste? Sí. Qué linda. Bueno, acá estamos en el GS25, que es como el 7-Eleven, y esto nos está salvando la vida. Miren lo que es esto. Bandejitas con comida. Estas son las que siempre compramos. Y son bastante económicas porque sí, salen como 5.000 won, 4.900 won, 5.900. $3.50, sí, casi 4, $3.50. Es mucho más económico que los restaurantes. Yes. Y me como una de estas, tiene pollito con salsa teriyaki, una hamburguesita, kimchi, que es el col fermentado, un poquito de espinaca, y esto es como tofu. Y acá sí, un arroz con un huevo frito. De la que yo me compro ahora no hay, pero también tiene arroz, huevo frito, tiene tofu, tiene un omelecito de verduras, este pero ahora no hay. Este está muy bueno, ayer lo comí, de carnecita, panchito, los panchitos están buenos. Y estos son como unos fideos con queso, y aparte el arroz con el huevo, que eso siempre lo trae. Y hay de todo, ¿no? Hay hamburguesas, bueno, ahora hay pocas, pero siempre hay muchas, todas de carne o pollo o cosas, no hay ninguna vegetariana. Después hay arrolladitos, bueno, sopas, que son obviamente las estrellas acá en Corea. Hay como unos rolls, pero ninguno vegetariano tampoco. Lo que me está costando conseguir comer como la gente acá, por favor. Es muy difícil, de verdad, no hay opciones, muchas sí, opciones para vegetarianos. Acá no hay. Después hay así también, que es como un cuadradito con arroz, envuelto en una alguita. Vienen todas de atún, o la mayoría tienen atún. Sí. Esto es como un quesito, como de untar, y hay un montón. Salchichitas, choclos, los huevos. Huevos. Huevo duro. Miren cómo venden el pollo. El pollo así te vale $3.50. Uh-huh. Los pollitos así. Después, pollito, estas salchichitas que se venden mucho, acá hay más. Pollo, cangrejo, salchichitas. Cafés ya preparados, fríos. La zona de las sopas. Todo sopa. Sopa. Esta es la más rica. Las voy a recomendar si van a venir. Esta sopa es la más rica. A mí me encantó. Martín es catador de sopas. Hay varias cadenas acá. Esta GS25 es una de las más grandes. Después del 7-Eleven. Están por todos lados. GS25, 7-Eleven y otra que es CU. E-Mart. Y CU es una. Sí. E-Mart es otra. Hay muchas que están abiertas 24 horas y están por todos lados. O sea, siempre vas a tener una cerca. Mirá lo que hay acá. Tremendo. Miren lo que encontró Julieta. Pop Netflix, para ver Netflix. Hoy Netflix, Julita. Chetos, ultra picante, recontra picante. Estas son las que me gustan a mí. Las son favoritas como, de Julieta. Son como los conitos que hay en Uruguay. Son muy parecidos y el sabor es muy parecido. Y todos los autoservicios estos tienen agua caliente, que es para hacer las sopas. Hornos, microondas. Estos siempre todos tienen el mismo. A veces algunos tienen dos, tres. Y bueno, vamos a seguir camino. Bueno, y llegamos. Pero nos agarró la lluvia porque nos está lloviendo todos los días. Ah, acaba de caer una gota en la cámara. Nos está lloviendo. Todos los días lluvia. Para que voy a limpiar la cámara. Qué depresión, loco. Qué depresión. Un momento, por favor. Ahí. Qué depresión, loco. Todos los días lluvia. Igual salimos, pero para un poco. ¿Qué hago la danza? Para de llover. No sé, vamos a ver primero si hay algún lugar con techito, bueno, sin contar la entrada, para poder sentarnos un ratito a ver si calma la lluvia, porque llueve un rato, llueve. Yo me voy a tomar un cafecito. Bueno, y bien entras, miren, hay unas maquinitas. Que salen, ¿qué es esto? Coffee,
Es probable que esto se vea mal porque se nos cae gotas en la cámara. Para que le voy a volver a limpiar. Martín dice que hay créditos en la máquina. No, ¿qué va a haber? No entiendo. Ah, te deja apretar acá. Agarra platita. Agarra plata. Yo cambio todo. ¿Qué cambio? Una moneda de 50. Que yo ya te conseguí 3. Sí. No sé si lo saben, pero Martín colecciona monedas. Y estas nunca me dan. Porque es todo 400, 300, 1000, todo números redondos, no es 350. Y ahora el café sería 450. Que son 30 centavos de dólar, más o menos. ¿Tiene el café? ¿Está rico por lo menos? Está horrible. Salir a caminar porque la lluvia no quiere parar, así que ya vemos que vamos a volver bastante mojaditos hoy. El perro. miren. Compiló. Me muero. Qué lindo. Este es el laguito de los lotos. Aunque los lotos no están florecidos, ¿no? Ah, ahí están, mirá. Ahí hay uno. ¡Qué bonito! ¡Uy, miren ese! Oh, este jardín es hermoso, realmente hermoso. Lástima que no está florecido, pero es muy lindo. Todo esto se supone que hay una época en la que está todo florecido, ¿no? Que no es esta, claramente, pero por las fotos que vimos, wow, cuando esto está florecido es hermoso. Imagínenselo. Miren este lugar, qué belleza. Qué belleza estos tallados, estos muros, estas paredes. Hay que quitarte tu calzadito para entrar. Sí. El calzadito. Lo mío es más fácil. Wow. Podés agarrar almohadones y sentarte ahí a ver el atardecer. Wow, qué bonito. Adentro hay como una librería o algo así. Y con esta vista creo que vamos a despedirnos del video del día de hoy.